Muy buenas tardes a todos nuestros televidentes y amigos de YouTube y el canal. Estamos nuevamente este día jueves 21 de abril con ustedes para ya establecer un nuevo capítulo de la NBA a la chilena. Con ustedes, el humilde servidor Demian Mancilla. Un placer hacer esto para ustedes como siempre. Y a mi lado derecho se encuentra Mario. ¿Qué tal, amigo? Bienvenido a un nuevo episodio de Básquet de los Chilenos. Aquí vamos a estar hablando de la NBA. Y antes que nada, vamos a comenzar hablando un poquito de las lesiones que se dieron en el último partido. Claro, exactamente. Específicamente la lesión que sufre Booker en el partido de los Suns contra los Nueva Orleans. ¿Verdad? Una lesión que fue determinante para el partido. Una lesión que preocupa, preocupa harto. Y Mario nos va a decir todos los detalles Le vamos a poner un sabrosos de poquito de aquella. contexto, le vamos a poner un poquito Claro. de contexto a la cosa. Ese partido, Devin Booker metió 31 puntos en la mitad del partido. Estaba encendido y yo pensé que iba a volverse en fuego y meter 50 puntos, algo así. Pero la verdad es que se lesionó del hamstring. Y lo más probable es que esté fuera 2 a 3 semanas. Y esto le da una vuelta a las series del oeste que debatimos la semana pasada. En el capítulo pasado, perdón. Y también otro punto que quería hacer de mencionar de ese mismo partido es el hecho de que el referee Scott Foster está 14 y 0 contra CP0 en los playoffs. O sea, cada vez que Scott Foster dirige a Chris Paul pierde. Qué buen dato te sacaste, Mario, respecto al tema de los referees, que ¿sabes qué? Yo creo que los referees son muy poco parciales en los partidos de la NBA, la verdad. Siento que a pesar de ser el mejor básquetbol del mundo, los referees dejan mucho que desear. Muy de acuerdo contigo, he escuchado a algunos analistas como Raya Bell que decía que él no tenía problema en cómo. Él no tenía problema si los árbitros son consistentes en la manera que pitan el partido. A lo que él iba que si mostraba el ejemplo de Nikola Jokic, cada vez que iba al poste bajo, Draymond Green lo fauleaba, po. Exacto. Pero como Nikola Jokic no es como Ja Morant, no le pitan la falta. Entonces él decía que si nos iban a tragar el silbato durante los playoffs, que también lo hicieran durante la temporada regular. Cosa que no hubiera una disparidad en cómo se cantan las faltas. Claro, porque es como que las reglas del juego están puestas de una forma al comienzo y la cambian para los playoffs, no corresponde. Deberían mantener una La línea. igualdad, una línea, claro, durante la temporada y los playoffs, los play-in, durante siempre, la verdad. Si no puede estar dictando faltas según el partido y según los contrincantes que se están enfrentando. Lo que también podemos mencionar es que, o al menos en mi punto de vista, no me gustó para nada el juego número 2 de Minnesota contra los Timberwolves, o sea, los Minnesota Timberwolves contra los Jazz y los Grizzlies, ya que hubieron demasiadas faltas que se evitaron y siento que hay veces que los árbitros deben dejarlo jugar sin pitar tantas faltas. No necesariamente significa que hay que pegar más palos y hacer más faltas, pero darle un poco de flow al partido. Claro, entiendo lo que dice. Una llave a todo esto que está muy interesante, la de Memphis Grizzlies, y la que se puso también muy interesante con esta lesión, la de Booker, la llave que nosotros creíamos que hicieron el 4-0, ahora esto lo cambia todo. Dime un poco más de qué se trata la lesión, cuánto tiempo va a estar fuera y tu impresión respecto a cómo afectó en el partido. Mi impresión de cómo afectó el partido, igual es demoralizante para los Memphis Suns el no contar con su escopetero máximo, que es Devin Booker, que sabemos que es el que mete la pelota y es el único que puede crear su tiro por sí mismo, ya que esa ofensiva y el equipo se basa en Chris Paul, mover la pelota, distribuirla a sus compañeros y buscarles tiros de manera que sean efectivos. Lo más probable es que Devin Booker esté fuera 2 a 3 semanas Muchísimo tiempo. Y esta lesión también hay que hacer el punto que la sufrió durante las finales del año pasado. Que si continuó jugando pese a que tenía esa lesión, pero al final se mencionó que él había sufrido una lesión en el hamstring. Bueno, esta lesión
hizo que brillara Ingram de una forma protagónica en el partido que se llevó su equipo. ¿Algo más que quieras agregar sobre la lesión de Booker, Mario? Con eso yo creo que estamos listos para empezar a hacer el análisis de las series del Este. Claro, en las series del Este que quedábamos pendientes, pedimos disculpas a nuestros suscriptores por no haber hecho el capítulo ayer, pero ya estamos acá para ustedes. Partamos con la llave de Miami y Atlanta. 2-0 ya está la llave. ¿Qué opinas tú de aquellos enfrentamientos, Mario? La verdad es que ha sido unos partidos bastante disparejos, ya que el Miami Heat cuenta con jugadores de mayor nivel y que son más consistentes en los playoffs. También la mayor conclusión o cosa que puedo rescatar de este partido es el hecho de que Trae Young esté llorando las faltas, diciendo que el Miami Heat está jugando muy físico con ellos y si los árbitros lo van a dejar jugar de esa manera físico contra los Atlanta Hawks, no hay forma de que ellos ganen. Claro, es que hay que tomar en cuenta también que Miami es un equipo defensivo. Se basa en Ya, la se defensa. basa en la defensa. Entonces, esto obviamente incomoda a Trae Young, ya que él está acostumbrado a penetrar harto, a quizás que los equipos sean más permisivos con él, porque el fuerte de la mayoría de los equipos de la NBA no es la defensa. Entonces, esto obviamente hace que intente llorar la falta, aunque creo que es un papel que no le queda. Trae Young es un guerrero y no tiene que caer en eso, porque al final el hecho de que tú vayas llorando las faltas cada partido generas anticuerpos con los referees. Una Y reputación, una sí. reputación también de ser muy llorón, entonces eso hace que los referees no quieran cobrarte después, como que están predispuestos a no cobrarte porque piensan que eres muy escandaloso. Y creo que no tiene que llegar en ese juego porque en algún momento también puede explotar como lo hizo Nicolás George. Jokic. Nicolás Jokic en su partido. Claro, es verdad eso también. El hecho de que yo cuestiono el hecho si Trae Young puede convertirse en una superestrella. Para mí es una estrella, pero el hecho que físicamente sea bastante limitado y no pueda imponerse ante la defensa del Miami Heat muestra que Trae Young es bueno, es buenísimo, lideró la liga en puntos y en asistencias totales, pero para salir campeón creo que el mejor jugador de tu equipo no puede ser tan pequeño y no dominar la defensa. Bueno, igual creo que hay que tomar en cuenta que Miami igual es un equipo que no se formó hace un año o hace 2 años, un equipo Tiene una ya cultura, claro. que ya lleva un cierto lapso de tiempo jugando juntos y viene ya con más Cohesión y fogaje, química, claro. química y con más experiencia en playoffs también, pues, o sea, estuvieron a punto de ser campeón en su momento y esa experiencia cuenta al momento de jugar los playoffs, porque tienen jugadores, llegaron jugadores que son viejos, por ejemplo, Larry. ¿Lo dije bien, Mario? Kyle Lowry, que jugaba en los Que jugaba en Raptors. los Raptors. Él ya fue campeón de la NBA. Entonces, son jugadores que Veteranos, tiene jugadores tienen, veteranos. claro, varios veteranos. Entonces, eso se está imponiendo, creo yo, ante la juventud de Atlanta. Y claro, como Atlanta también tiene jugadores buenos, Danilo Gallinari, Tiene un Trae muy Young, buen equipo, pero muy joven Bogdanovic, en este pero caso. son, claro, no tienen la misma intensidad y la misma cultura que tiene el Miami Heat. Y qué es lo que le permite llegar y ganar series en los playoffs. Sí, yo sigo pensando, después de ver los 2 partidos, yo sigo pensando que se van a ir 4-0. Lo más probable es que yo también creo que se van en 4-0 esa serie y el Miami Heat avanzaría en el supuesto contra los Philadelphia 76ers. Que no me quiero adelantar, pero esa es la siguiente serie que vamos a analizar. Bueno, volviendo a la serie de Miami con Atlanta, creo que Blatter o Bluter, o vamos Jimmy a Buckets. Locker, ya. Creo que está demostrando de nuevo que es la estrella De de Miami. Miami. Se ha prendido, se ha encendido. A pesar de que hace un tiempo atrás tuvo esa discusión Con el con técnico. el técnico y el veterano de la institución. Haslem, Udonis. Pero creo que parece que eso no quebró el equipo. Parece que fue una Un punto de discusión. inflexión que Claro, lo. fue una discusión de calentura del partido y por lo visto el equipo sigue estando bien unido y con el objetivo claro que es salir campeón. No, esa es la única meta que tiene el Miami Heat en esta temporada, es salir campeón.
Ya, pasando a la otra llave, la de Filadelfia con los Raptors, ¿qué querés que te diga, Mario? Por favor, empieza tú porque yo acá me voy a explayar. Voy a comenzar yo bien cortito. La cosa es que en los Raptors se lesionó a Scottie Barnes, el novato que fue finalista para el novato del año. La verdad es que eso desmoralizó al equipo de Toronto y están a punto de ser barridos por los Philadelphia 76ers. Para mí es importante quizás mencionar el hecho que los Raptors no son capaces de detener a Embiid en el poste bajo y eso lleva a que Embiid vaya a la línea del tiro libre en demasía. Los Raptors no son capaces de detenerlo y lo más probable es que pierdan el próximo partido. ¿Quién es capaz de detener a semejante bestia? Mario, por favor, La verdad es que explícamelo. ese último partido de cuando jugaron en Toronto, en Canadá, hay que dársela a Joel Embiid, al proceso. Hay que dársela porque Harden en el último cuarto se sacó 6 faltas, así que Joel Embiid tuvo que ser el responsable de cargar al equipo y ganar. Mira, creo que también está una revancha a lo que pasó hace un par de años atrás cuando Kawhi le tira ese triple. Creo que se lo devolvió ahora en el último partido con ese triple al último momento, porque ¿quién va a pensar que Embiid va a meter un triple, por Dios? Nadie lo esperaba y sorprendió a todo el mundo con ese triple. A mí me sorprendió y era lo que estábamos hablando la otra vez, Mario, sobre si él quiere ser el MVP, tiene que demostrar en los playoffs que es el MVP y en este partido demostró que está hecho para ser un MVP. Que cargar el O equipo, sea, ser más allá de clutch. cargar el equipo, estar en los momentos claves que tu equipo te necesita. No, y al final del encuentro, cuando Drake está sentado en la primera fila y Embiid le dice: esto es lo que una superestrella luce. Esta es la forma que una superestrella actúa y que lo lleva a barrer también. Sí, yo creo que esa serie está cocinada, pero está listo para el delivery ya. El producto acá, yo la verdad no creo que le gane Toronto. Quizá el juego de la honra, gane un partido en casa para terminar la serie 4-1, pero por lo que he visto en estos últimos tres partidos, no veo por dónde pueda suceder esto, la verdad. Raptor no tiene equipo para detener a Embiid. No tiene Embiid, tienes que ponerle doble marca, sí o sí, si no tenía un weón que le pueda hacer cuerpo abajo en el poste bajo. Y aparte tenéis que defenderlo afuera también. ¿Sabes? Puede tirar esos triples. Se ha vuelto un jugador bastante completo. Le falta nomás adquirir, heredar el pasito para atrás de Harden nomás. Y salud, salud también, ser más, preocuparse en su físico, ya que este año fue el primero que estuvo en forma y no ha sido víctima de lesiones durante la temporada. Claro, algo muy importante. Ojalá no se lesione durante los playoffs, que son juegos obviamente con mucha más exigencia. Bueno, la verdad no creo que hay que hacer mucho preámbulo en este partido. Destacar como siempre, me gusta mucho el estilo de juego de Green, de los Philadelphia. Es un triplero que no es muy efectivo, pero hay partidos donde se destapa y triples cruciales. Harden, la verdad yo creo que está en deuda. Desde que llegó a Philadelphia creo que está en deuda. Ojalá demuestre en algún partido de estos playoffs el por qué llegó a Miami. No, porque se lo... A Philly. Ah, perdón, disculpe, a Filadelfia, el explicar por qué llegó y demostrar que está hecho para cosas grandes, que se saque la mufa de que nunca ha sido campeón. ¿Ah? No queremos CP0 2, 2.0. ¿Ah? Y ya que mencionaste ese tema, Harden antes de empezar los playoffs dijo que él no sentía ningún tipo de presión de tener que llegar lejos en los playoffs. Entonces yo te pregunto, Demian, ¿crees que Harden tiene que ser el segundo mejor jugador del equipo para que Filadelfia tenga opción a ganar el título? Sí, o sea, para eso lo trajimos. Eso Para eso lo trajimos. mismo iba a mencionar que cuando Filadelfia hace el cambio por Harden, Harden no es un jugador de rol, es un jugador que ganó un MVP, título de anotaciones, título de asistencia y tiene un currículum bastante grande como para ahora esconderse detrás de Maxi y Tobias Harris y ser el cuarto mejor jugador del equipo. Claro, y tampoco se puede esconder bajo sus títulos Personales y individuales, estadísticos. personales. Y diciendo que no siente la presión, o sea, obviamente que sentir la presión, soy un weón que lo ha ganado todo, menos un anillo, entonces, ¿de qué te sirve? Son puros premios de consuelo, era lo que hablamos hace unos capítulos atrás sobre si le haría mal a Jokic ganar el back-to-back del MVP, y eso es lo que vamos con la mentalidad mediocre. Con la mentalidad mediocre, Mario, de ser conformista.
esperemos que se destape. Quizás no se siente todavía muy cómodo en el equipo, pero yo le tengo fe porque son jugadores súper estrellas que de repente basta que algo se le active en su pasión, en su corazón y se transforme en la bestia que nos gusta ver cuando Harden en su mejor momento ahí en los Rockets. Esperemos que vuelva ese Harden. Aunque quizás no lo hemos visto porque la serie no lo ha meritado. Quizás si pasan a segunda ronda, bueno, que van a pasar y se enfrentan al Miami, un equipo más difícil, en el papel por lo menos, quizás ahí saque el verdadero talento, excusándose diciendo que, bueno, ahora lo necesitan y ahora es Tiene que mostrar cuando que, sobresale. claro, demostrar que es una estrella de la liga. Ya, y pasando a la otra llave, esto sí. A mí me sorprendió mucho. No esperaba que fuera posible, pero. Pero a ver, empieza tú. Hablemos de la llave de los Milwaukee. Bucks, Milwaukee contra los Chicago Bulls. Este partido, como el número uno, que el primero estuvo muy cerrado, se definió al final. En el segundo partido tenemos que remarcar que Chris Middleton sufrió una lesión en la rodilla y se espera que se pierda 3 a 4 semanas. Middleton fue crucial en el año pasado para poder ganar el título. Fue el Batman para Giannis, o sea, el Robin, perdón, para Giannis. Y lo más probable es que ahora tienen que morir con Giannis, meter 40 puntos, 50 puntos por serie, porque si no. Chicago yo lo sobreestimé durante la temporada, pero en los playoffs han jugado bastante sólido. Tienen un equipo que no lleva tanto tiempo jugando juntos, pero muestran que quieren ganar y que son capaces. Respecto a eso, me acuerdo que yo durante, porque yo con Mario hablamos siempre de la NBA, ¿te acuerdas que siempre te dije, oye, me sorprende lo que está haciendo Chicago, me sorprende lo que está haciendo, ojo con Chicago? Siempre te estuve diciendo toda la temporada, ojo con Chicago. Y claro, fue lo que hablamos en el capítulo anterior, que puta, lamentablemente le tocó con Milwaukee, pero al parecer están dando, Pelea, hay hay serie, serie. porque le quitaron la localía un partido de local y vamos a ver esto cómo repercute en la serie. Milestone, ¿cuántas semanas va a quedar fuera, sabes, Mario? Lo más probable es de 3 a 4 semanas. Se torció la rodilla y tiene un sprain en el MCL. Bueno, siempre es lamentable que se lesionen los jugadores en los playoffs, no es algo que queremos ver, siempre queremos ver los equipos enteros, sanos, y bueno, una lástima, pero creo que esto es simplemente un obstáculo para Giannis que tiene que sobresalir. O sea, Giannis está pintando para ser el mejor jugador de la liga. Se le cuestionó su campeonato pasado Por las con lesiones las que lesiones siempre que tuvo. hubieron en el otro equipo. Y yo creo que Giannis tiene todas las características físicas y mentales para ser uno de los grandes de la historia, de hecho de la NBA, de quedar en ese cuadro mágico donde están todos los grandes. Y El el panteón panteón, de claro, los el más grandes. Olimpo de la NBA. Entonces, tiene que hacerlo simplemente. Chicago no es un equipo con grandes nombres, sí tiene buenos jugadores, no lo vamos a desmentir. Tiene un equipo muy bien cohesionado, así que saben hacer todos muy bien su pega, su trabajo. Pero para una bestia como la locomotora, no debería ser problema. Lo que sí destacar que en el partido 2, creo que Giannis abusó de que los árbitros le iban a cobrar falta cuando iba penetrando. Algo que le cobraron falta de ataque muchas veces cuando intentó sacar la falta en penetración. Algo que tenéis que dejar de ser el niño consentido de la NBA. No podéis ser el niño consentido. Tenéis que jugar igual que todos. Es cierto que hay referees que le cobran más falta a favor a ciertos jugadores. Creo que a Giannis en su momento pasó con Giannis Que no le pitaban tanta No, falta. no, que le evitaba muchas faltas a favor. Y creo que el partido anterior esa tendencia no se vio. Y le afectó más la lesión de Middleton. Y bueno, y eso se pone interesante. Pero Giannis, por lo que se ve acá desde la distancia, lo que uno logra ver del jugador, de sus dichos y cosas así, creo que una persona muy perseverante y fuerte de mente, que esto simplemente va a ser como carbón para la chimenea, para destrozarlo A Chicago. a Chicago. Hay que ver si es que Chicago puede mantener este ritmo y ganar otro partido
para demostrar que no fue un error en la matriz este triunfo y demostrar que sí se la puede joder con el campeón vigente. Pero de todas formas, creo que Chicago no tiene material para dar un batacazo y ganar los playoffs, llegar a finales, no, o sea, sería una suerte que pasara a Milwaukee y después se enfrentaría a Boston o a Nets, que cualquiera de los dos son unos monstruos también, y no creo que cuente con tanta suerte, la verdad. Sí, la verdad es que también hay que agregar que aparte de la lesión de Chris Middleton, también se lesionó Bobby Portis. Pero no han salido noticias de cuánto, de la severidad de la lesión y cuánto tiempo podría perderse. Entonces solamente le queda Holiday a Giannis como compañero así reconocido, por decirlo. ¿Y nadie más? Brook López, pero, sí, pero son jugadores como, de rol. Sí, y más de segunda fila, como le llamo yo. Bueno, una lástima las lesiones. Quizás el campeonato que ganó Giannis fue un error de la matriz. ¿Será eso? ¿Verdad? ¿Será verdad lo que dijo la prensa estadounidense sobre el campeonato de Giannis? ¿O Giannis podrá sobreponerse ante estas situaciones? Bueno, es algo que vamos a tener que ver a medida que se vaya desarrollando esta serie. Así es, y lo que hay que mencionar también es que cuando los jugadores sufren una lesión, como mencionamos en el equipo de Milwaukee y como mencionamos con Devin Booker, cuando ellos vuelvan no van a volver al 100%, siempre van a tener que ir volviendo a poco, reacondicionándose a su forma física, encontrando el ritmo de juego para poder dar lo mejor. Sí, qué buen punto tocaste, Mario. ¿Y por qué digo esto, Mario? Porque, claro, de repente uno piensa que los jugadores después de las lesiones vuelven así, van a jugar igual como estamos acostumbrados a verlos jugar en temporada regular, y eso no es así. Claro, hay un tiempo de que dejan de entrenar, entonces su estado físico baja, también su muñeca se empieza a oxidar un poquito. ¿No? Porque pierde el ritmo de tiro. Entonces, claro, o de repente también pueden volver más fuertes en el sentido de que vienen con más ganas. Con descanso. Bueno, todo puede pasar. Esto es la NBA y si pasa en las películas, puede pasar acá. Pero lo que hay que decir, esto no es 2K, esto no es PlayStation, que tú, el jugador se lesiona, están 99. Se recupera de la lesión, lo volví a meter al cuadro titular y el jugador es como si nada hubiese pasado, hay que esperar. Y le afecta la mayoría del tiempo a los jugadores volver, en especial en los playoffs, con la intensidad que tienen los juegos, volver con la lesión después de un tiempo de estar parado. Claro. Bueno, lamentable siempre las lesiones. Estos playoffs, creo que para ser la primera rueda se está viendo demasiadas lesiones para mi gusto. De jugadores importantes, claro. Claro, que marcan diferencia. Sí, no es justo ver las estrellas lesionarse en playoff. Uno quisiera que las lesiones no existieran, como jugador lo digo, pero bueno, no somos de fierro, no somos máquinas, y digo no somos porque me considero también, dijo el patúo. pero bueno, ya está. Antes de pasar al otro tema, quiero decirle a ustedes, los que nos están escuchando, no se olviden de dar un like y suscribirse al canal, que no les cuesta nada a ustedes. Y para nosotros es muy importante porque nos motiva demasiado a seguir haciendo esto para ustedes. Ya. Y a la llave que creo que está más interesante. Picante esa serie. Sí, quizás no tan. Es que es más que nada por lo que decía el papel. Creo yo que es por lo que decía el papel. Que él. No encuentro palabras para expresar lo que vivió viendo estos partidos. ¿Ya? Empieza tú. No, voy a partir yo esta vez ya que te he dado el pase de los tres primeros. Bueno, Boston, un equipo que, si bien es cierto, clasificó segundo. Nadie le tenía fe, porque obviamente los equipos que trabajan defensa no brillan mucho durante la temporada. Pero hoy día le dije a mi sobrino que estaba jugando básquetbol hace un tiempo en el high school. Le dije: Mateo, el mejor ataque es una buena defensa. Vista los Boston contra Brooklyn, ¿cómo defendieron? Recuerda, y un dato frío en paréntesis antes que entremos en la estadística: 12 pérdidas de balón de Durant. Le pregunté a mi sobrino. ¿En las series? En este partido. 12 pérdidas. Sí, Juan, 6.
A ver, vamos a chequear ese vamos dato. a chequear la información, pero no importa si son 6, si son 12. El mensaje que le entregué a mi primo, imaginemos que son 12, lo vamos a colaborar en toda forma. Le dije a mi sobrino, son 12 pérdidas que significan 24 puntos o más al otro lado. Si es que el otro equipo es capaz de obviamente, meter... Obviamente, hablando de la hipótesis de que se logra la efectividad. Entonces, hay que tener ojo con las pérdidas de balón, son importantes. Por eso hay que pelear todos los balones. Y estoy impresionado cómo Boston ha anulado a las dos estrellas de Brooklyn. Y no por nada, tenían tres jugadores de Boston nominados para ser el defensor del año. Algo nos quiere decir y nos lo están diciendo en cada partido de esta serie. La verdad es que recién chequeé el dato y son 12 pérdidas, pero en la serie. En la serie, ya. Han sido, por la corrección. Han sido 6 partidos, 6 por cada uno de los partidos. Van 2 hasta ahora. La verdad, a mí me ha sorprendido cómo han hecho lucir los Boston Celtics a Kevin Durant, un jugador que habíamos visto que era letal ofensivamente. Un asesino, y nunca lo habíamos visto, o yo al menos nunca lo había visto tan expuesto como ha quedado en estas series, donde a veces va boteando la pelota, se la roban, son físicos con él, y como... ¿Estará pasando por problemas personales quizás, algo más personal que lo está sacando de la cancha? Llegando a pensar eso ya seriamente con él y con Irving, la verdad. Porque venían de hacer muy buenos partidos. Bueno, aunque también el básquetbol es muy irregular, pues entonces se entiende que de venir haciendo partidos muy buenos en play-in, quizás tengan una baja ahora y después vuelvan a subir. Es así el básquetbol. Y un punto que quería hacer cuando mencionamos anteriormente lo de Trae Young, que yo cuestionaba que si él podía ganar un título siendo el mejor jugador del equipo. ¿Qué mencioné de Trae Young? Que no tenía el mejor físico y no era suficientemente alto o con el físico suficiente para imponerse en la defensa. En este caso, Kevin Durant es súper alto, pero no tiene músculo y la verdad no le tiene... Le falta cazuela. Está súper flaco y la verdad que si le afecta demasiado que si los Boston Celtics juegan físico con él. En otros jugadores como LeBron quizás no le hubiese afectado tanto que le jugaran físico porque cuenta con un físico privilegiado, que no es el caso de Kevin Durant. Y la verdad es que me ha sorprendido en demasía cómo estos dos jugadores que son genios al momento de jugar básquetbol no puedan ser capaces de meter tiros, ya que la defensa de Boston no está dentro de las 5 mejores de la historia, pero podríamos decir que KD y Kyrie son uno de los jugadores con más talento y más habilidad de la historia. Bueno, sumando a lo que tú dices, quizás no sean el equipo mejor defensivo de la historia, pero hay que tomar en cuenta que hoy en día en la NBA no se juega mucha defensa. Entonces, es un juego más fino, más suave. Es un juego más de ataque, más del tiro del perímetro. De la llampa. ¿Cachai? Entonces, no se ve tanto esta defensa perruna que uno quizás estaba acostumbrado a ver en los playoffs de Jordan, ¿cachai? Donde estaban las reglas Jordan, ¿cachai? O pasaba el balón o pasaba él, son las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, es lo que pasa cuando de repente estás acostumbrado a jugar de una forma de juego y de repente te ponen un equipo que te cambia el esquema. Y cuesta sobreponerse a eso. Y claro, como tú dijiste, el fanático común o la mayoría de los amigos basqueteros se enfocan en la parte ofensiva del juego. Es difícil que los highlights o las jugadas especiales que hagan jugadores en defensa sean resaltadas por la prensa y por las personas, ya que... Es más fácil sentir emoción cuando un jugador mete una canasta, un triple y hace parte del show. Claro, es parte del espectáculo de la NBA y eso es algo que tenemos que tener claro. Manda más el show de meter triple, de meter clavados, que de defender y robar balones. Boston, como te digo, me sorprendió. Y otra cosa también que me sorprendió, Mario, es la actitud que tuvo Irving en el primer partido, de molestarse con la barra, de hacer esos gestos obscenos hacia la tribuna. ¿Qué opinas de eso, Mario? La verdad es que, antes que nada, voy a comenzar diciendo que Kyrie fue multado $50,000 por esas acciones que tuvo en el TD Garden, entre las cuales estuvo, como dijiste tú, Demian, le levantó el dedo al medio, hizo gestos obscenos contra los fanáticos de Boston. También en la rueda de prensa dijo las palabras que le habían gritado a él.
y dijo que si los fanáticos iban a tener esa energía con él, él le iba a mirar directo a los ojos y que él iba a tener la misma energía contra ellos. La verdad es que Kyrie, para mí, el primer partido no lo noté que le afectara, que el público lo pifiara, le gritara, y no es que solo una parte del estadio le gritara, o sea, no una sola parte de personas, un grupo de personas le gritara, fue todo el estadio. Pero yo noté que en el segundo partido fue mucho más. El público estaba mucho más enrabiado con él por lo que había hecho el primer Y le partido. afectó en demasía y lo pudimos ver todo, ya que solo anotó 10 puntos en 40 minutos, Kyrie. Algo que no estamos acostumbrados a No ver. estamos acostumbrados a ver. Y primera vez que también se puede ver a que Kyrie le afecta esto del público. Claro, bueno, el caso de esta temporada de Kyrie es muy especial con el tema de las vacunas. Ha sido multado muchas veces. Ya no sé si es que él perdió el interés de jugar, cuál es su motivación de jugar. Siento que desde que se fue de los Cavs ya dejó de ser el mismo. Si bien es cierto, sigue brillando individualmente, pero nunca más hizo nada en playoffs, por ejemplo. Se lesionó en Boston, se lesionó en los Nets y ahora está jugando en los Nets para estos playoffs y comete esta tontería de niño. O sea, lo puedo entender en un partido de básquetbol de mi sobrino chico, en un partido de básquetbol de mío, de la universidad. O sea, en pocas palabras, lo puedo entender en partido amateur, pero en una liga como la NBA, que un jugador que no es su primer año, no es su segundo año, no es su tercero, ni su cuarto, ni su quinto, estamos hablando de un que ya lleva, ¿cuánto? ¿Más de 10 años? ¿Fácil? ¿15? No sé. No, más de 10, casi 10. Casi 10, entonces, la verdad no sé, pero es un jugador que ya lleva tiempo, que ya salió campeón. Entonces, ¿de qué estamos hablando, Kyrie? No corresponde y muy bien multado encuentro yo. Bajo mi punto de vista, yo no le voy a exigir a Kyrie que mantenga la compostura. Ahora, obviamente, si él hace algo grave y golpea a un fanático es distinto, pero que le levante el dedo al medio y que le responda con palabras, no encuentro que sea tan grave. Pero hay que tomar también la Y connotación que tiene ese gesto allá en Estados Unidos, porque acá en nuestro país, Chile, hacer un gesto del dedo del medio es como algo que hacen los cabros chicos, como me entendí. también hay que mencionar que la ciudad de Boston ha sido súper racista contra los jugadores negros. Ha comenzado con Bill Russell, el jugador que ganó 11 anillos en 13 años, en los años 60. Pese a que él ganó todos esos títulos como jugador y como técnico, no tuvieron misericordia, también le gritaban cosas racistas y no actuaban de la mejor manera con él. Bueno, el racismo es algo que muy latente allá, por lo que nosotros logramos apreciar de acá, pero creo que no lo puedo apreciar mucho yo a través de que veo los partidos, la verdad. No creo que sea un tema como importante. La NBA apoya mucho los temas, las campañas antirracismo y todo eso. Y no creo tampoco que sea justificado el reaccionar así porque el público te lo diga. Ya vimos el caso De de Westbrook. Carter, cuando se fue de los Raptors en su momento y iba a jugar para allá, la gente lo abuchaba así, pero como si hubiera sido el mayor traidor de la historia. Y Cuando LeBron volvió a los Cavs. también lo mismo. Entonces, el fanatismo de la NBA es así nomás. Es parte del juego, parte del espectáculo y el jugador tiene que tener la altura de mira para poder sobrellevar eso Sea, y debería tener el. debería y no debería eso sacarlo del juego. Ahora yo creo que se sienten muy frustrados porque claro, no está brillando Irving, no está brillando Durant, lo están marcando bien, le están robando la bola, le Lo están están haciendo pegando, lucir mal. y eso también es muy importante, lo están Es haciendo lucir distinto bien. jugar mal, no meter guira, que sean físicos contigo, que te roben la bola, pero lucir mal ya es otra cosa y ha quedado evidente a las personas que ven básquet y son fanáticos de la NBA. Claro, hay que tomar en cuenta que el primer cuarto partió el partido 9-0. ganando 9-0, claro, llevando una ventaja Brooklyn. de 9-0. Después llegó un momento que, si no me equivoco, una ventaja de 20 puntos. Y Boston no se desesperó, siguió confiando en su filosofía de juego, defendiendo bien. Los árbitros a la primera mitad estaban cobrando varias faltas, pero al término del primer tiempo, de la primera mitad, quedaron a 10 puntos.
El tercer cuarto también empezaron a remontar, pero no le alcanzó. Y fue el último cuarto donde cambió el chip y pudieron sobreponerse. Y no perdieron la compostura. Yo Claro. creo que también es importante mencionar el por qué la fanaticada de Boston no tiene este odio o este resentimiento, este recelo contra Kyrie. Cuando llegó el primer año a Boston, cambiado desde los Cavaliers, se perdió el juego 7 de los playoffs contra LeBron y debido a una supuesta cirugía en la rodilla. Ese fue el primer año. El segundo año le dijo a los fanáticos que él iba a volver a firmar por el equipo si ellos lo querían, si ellos lo apoyaban. Cosa que no pasó y supimos que ya ahí empezó a hablar con KD la posibilidad de irse a jugar juntos a Nueva York o a Brooklyn. También, el año pasado, cuando Brooklyn eliminó a los Boston Celtics, Kyrie puso su pie en ese estúpido Leprechaun, ¿cómo se llama? El enano, el logo de Boston Celtics. Lucky, ¿Ya? que es como un duendecillo. Sí, el señor El de la irlandés. fuente, el irlandés de la fuente Claro, de oro. el enano irlandés. Entonces han sido varias cosas que Kyrie ha hecho. También ¿te acuerdas cuando entró Una con el especie de palo rivalidad, santo? Con el palo santo. entre Irving y Boston se ha formado. Cuando entró con el palo santo y empezó como a humear el arena y a querer cambiar para que tuvieran otra actitud con él también. Bueno, un jugador que simplemente llegó a Boston y no se ganó al público y emigró nomás. No quiero tampoco crucificarlo por eso, la verdad. Claro. Si me pueden hablar un poco, Mario, de las estadísticas del partido para informarle a la gente. ¿Cuántos tiros de campo lo tiene ahí o? Ahora lo busco. Ya, mientras tanto. Una serie que sorprende mucho. Boston ganó sus primeros dos partidos de local. Ahora hay que ver cómo reacciona Boston también ante la localía de los Nets, que eso también es un punto A resaltar. a resaltar, porque jugar de local tiene un cierto grado de dificultad, pero para ambos equipos igual, yo creo, tanto como para la visita como para el local, porque el local no puede perder ante su gente y la visita siente la presión de que el público no lo apoya. Entonces, ahí hay que ver cómo lo maneja Boston y los Nets. Y ya en el caso de que Boston le gane una localía, yo creo que sería favorito para ganar la serie. La serie está muy peleada, yo no me atrevería a dar un ganador de la serie porque con tremendas estrellas como Irving y Durant son personas, jugadores que pueden explotar en cualquier momento y es cosa que explote uno nomás y te cambia totalmente el partido. Imagínate, te explotan los dos. Estamos hablando de otra cosa. Hay que resaltar de que el máximo goleador de este partido fue Kevin Durant con 27 y el segundo de los Brooklyn Nets fue Bruce Brown con 23. Mientras tanto, en los Boston Celtics el máximo anotador fue Jaylen Brown con 22 puntos. ¿Qué quiere decir eso? Que si Brooklyn no pudo ganarle a Boston con su anotador máximo metiendo solo 22 puntos, para mí esta serie ya no tiene vuelta. Y la única cosa que podría arreglar de cierta manera la situación en la que está Brooklyn es la vuelta de Ben Simmons, que los reporteros están mencionando que va a volver en el juego número 4. Y para mí eso sería lo único que podría darle una pequeña chance a Brooklyn No. sobre los Boston Celtics, ya que no podemos esperar. Ben Simmons nos va a venir a anotar 40, 30 puntos por partido, pero nos puede dar rebote, asistencia y por sobre todo defensa, ya que hay formaciones durante el partido que el técnico Steve Nash usa donde es muy baja, ya que ocupa Kyrie, Goran Curry. Dragic, Patty Mills, Curry, y hay muchas veces donde KD se ve jugando la posición de pívot y esa no es su posición. No es, KD no está hecho para tener que cargar la pelota como base, crear la jugada, meter tiro y además ser el pívot de su equipo y defender a los mejores Bueno, una jugadores de Boston. superestrella tiene que poder jugar de todo. Aunque sea Irving cuando va al poste bajo y empieza a hacer sus movimientos y te hace el punto igual. Pero en defensa yo digo Claro, que en defensa, KD bueno. no está preparado para jugar pívot a alto nivel Sí, bueno, y rendir en el otro lado de si la le ponía cancha. un Embiid, no, pues imposible. Pero no creo en todo caso que la vuelta de Ben Simmons sea algo crucial como un salvador. Hay que tomar en cuenta que Ben Simmons no ha jugado en toda la temporada. No creo tampoco que llegue con, independiente de que haya entrenado.
Entrenar no es lo mismo que jugar un partido, de eso estamos claros y creo que llegamos a ese consenso que no tengo que ni preguntarte, pero no creo que sea un gran o sea, es un aporte, pero no creo que sea fundamental para ganar esta serie. Claro, ¿Me entiendes? lo principal es que KD y Kyrie metan 30 cada uno, 30, 35 puntos para que el equipo pueda salir a flote. Sí, o sea, 30 puntos cada uno, 10 asistencias cada uno. O sea, tienen que explotar o que explote uno nomás por partido. También es bueno. Siempre supimos de todas formas que esta serie iba a ser buena y la más probable que se vaya al séptimo juego. También hay que resaltar en las estadísticas del equipo, de ambos equipos, que estuvieron súper parejas ahora viéndolas. De 3 puntos lanzaron, los Brooklyn Nets metieron 10 triples y los Boston Celtics metieron 11. Entonces estuvieron súper parejos. Desde la línea del tiro libre, los Boston Celtics metieron 25 y los Brooklyn Nets metieron 27. También súper parejos. Y de campos, tiro de campo, los Brooklyn Nets metieron 35 y los Boston Celtics metieron 39. No es que una gran discrepancia entre ambos en alguna Claro, es estadística. que tampoco le van a ganar a los Nets de una forma abismante tampoco. Pese a que la defensa de los Nets es horrible. Claro, es que así como su defensa es horrible, pero su ataque es muy bueno, entonces la diferencia no va a ser por mucho. Y porque aparte tampoco Boston tiene un equipo tan desequilibrante de Ofensivamente. ofensivamente hablando. Sí, creo que tiene ese tridente muy bueno, ¿ah? De los jóvenes, pero definitivamente no. No, no son la gran cosa, sí, por eso te digo que en el papel tenía que sobresalir los Sobreponerse. Nets. De hecho, yo creí que iba a partir ganando ellos, porque como venían en racha por los play-in, pero bueno, son cosas del básquet y por ahí se pueden remontar, empatar la serie ahora en su localía. Hay que ver qué pasa en casa, ahí en Brooklyn, en Nueva York. Y bueno, expectante al tercer partido, ¿qué te puedo decir? Que ese partido va a ser el sábado y el juego número 4 donde podría debutar Ben Simmons va a ser el lunes. Yo tengo dos preguntas ya que estamos más o menos llegando al final del podcast. La primera, Demian, ¿crees que el juego número 1 de Kyrie, donde anotó 39 puntos, va a ser su mejor performance durante esta serie? Mira, no te podría responder eso. Sí te ¿Pero puedo crees que va a responder. anotar más de 39 puntos en los partidos que Mira, siguen? sí te puedo responder que Kyrie Irving tiene habilidad de sobra para meter más puntos. Tiene Ok, yo que te pregunto, destacarse. ¿crees que va a meter más de 39 puntos en el partido 3, 4, 5, 6 y 7 si es Yo que creo se que va? se va a destapar en algún En momento. algún momento se va a En algún destapar. momento yo creo que se va a destapar. La pregunta es, ¿va a ser demasiado tarde? Hay que saber, hay que dejarlo y hay que ver los partidos. Sí, porque no sirve que la serie vaya a 3-0 y se destape un partido o se destape, no sé, el momento ahora, ya no hay tiempo de error. Y la última preguntita para ir despidiendo el podcast es que qué bien se siente estar haciendo un análisis de playoffs sin los lebroneros, weón, sin LeBron. Que te pregunto, ¿extraña a LeBron en estos playoffs? Bueno, la verdad más que LeBron, yo quería ver a los Lakers por la historia estar adentro, más que nada, tenían equipos para estar adentro, bueno, creo que los Lakers han hecho las cosas muy mal últimamente, pero bueno, la verdad no soy hincha, no soy lebronero, Yo tampoco, para que lo sepan los fanáticos ahí. pero no, tampoco soy hater de LeBron, ¿me entiendes? Pero hemos visto que durante estos playoffs hay bastantes jugadores jóvenes que están sacando la cara y pueden ser futuras Sí, es estrellas. que ya hay que entender que estamos en un cambio de mando. El problema es que el cambio de mando todavía no está seguro hacia quién va a pasar. Mis candidatos al cambio de mando son Giannis y son Lucas Doncic. Creo que entre ellos dos va a estar la pelea de quién va a recibir el trono. No creo que haya otro más. Y eso es lo que estamos viendo en este momento. Va a haber estas temporadas, claro, vamos a ver el declive De los KD, de los Curry, de los de LeBron. LeBron, claro. Y vamos a ver El el ascenso. ascenso de otra estrella y esperemos que así sea y esperemos que sea lo más pronto posible porque siento que hoy en día, no, bueno, aunque también es muy bueno que no haya una superioridad así extrema de algún jugador porque le da más competitividad a la liga, pero me gusta ver a estos jugadores destrozando el juego, la verdad. Pero no por estar montado en un equipo con muchas estrellas, sino por ser ellos solo unas bestias. Bueno,
Llegamos al final de este nuevo episodio, episodio 4. En esta analizamos, esta vez analizamos las series del este. En los capítulos pasados hicimos la serie del oeste, así que próximamente vamos a estar trayendo un nuevo capítulo de NBA a los chilenos. Claro, este NBA a la chilena, un programa hecho con mucho amor para todos ustedes. No se olviden suscribir, darle un like, que nos ayudan demasiado. Queremos empezar a hacer transmisiones en vivo y esto depende netamente de sus suscripciones, así que por favor, mi gente linda, hermosa, nos ayudan y así nosotros vamos a hacer todo lo posible de mantenerlo al tanto de todas las noticias cada vez que se pueda. Atento que vamos a empezar a trabajar en un Instagram, se vienen cosas nuevas, estamos intentando mejorar el audio, mejorar video, mejorar todo. Nos estamos moviendo para eso, sabemos que estamos en situaciones muy precarias, pero las ganas están y eso es lo más importante y eso no se nos va a acabar, por lo menos de aquí a largo plazo. Así que mucha gente, muchas gracias mi gente, se despide su humilde servidor Demian y Mario, que estén bien y los vemos, nos vemos en el siguiente capítulo. Chau.